Con el uso de la palabra, la diputada Fernanda Vallejos. Diputada. Avanti. ¿Me escucha, presidente? Avanti, avanti. Gracias. Señor presidente, estamos tratando un proyecto que constituye un aporte, como han dicho tanto el diputado Carro como el diputado Heller, en el marco de una batalla que consideramos realmente de enorme relevancia. Los delitos financieros, la fuga de capitales, el fraude fiscal que aparecen como trasfondo de este proyecto que estamos debatiendo generan enormes daños al conjunto de la sociedad, aún cuando lo hacen de manera silenciosa gracias al ocultamiento planificado de uno de los mayores flagelos económicos que sufren las economías en la actualidad y particularmente las economías periféricas como la nuestra. Estos delitos afectan el normal desenvolvimiento de la economía, reducen los márgenes para el desarrollo de las naciones, socavan el financiamiento estatal sustrayendo recursos para la implementación de políticas públicas. Y como son precisamente los sectores más vulnerables los que más necesitan estas políticas, resultan ser también las principales víctimas. Paradójicamente, ese daño social, a pesar de su escala y de su magnitud, suele estar invisibilizado y esto hace difícil para la mayor parte de nuestra sociedad tener una conciencia precisa de los verdaderos impactos de estos delitos. Por supuesto que el hecho de que esto ocurra así no es casualidad. Muchas veces delitos menores ocupan horas de aire en los medios de comunicación. El otro día veía, por ejemplo, el caso de una mujer que había sido sorprendida robando latas de comida en un supermercado. Y sin embargo, esos medios nunca se ocupan de indagar si acaso los dueños de ese supermercado cumplen con sus obligaciones impositivas o si derivan sus ganancias a jurisdicciones donde circulan flujos financieros ilícitos. La criminalidad económica se sostiene, señor presidente, sobre el poder fáctico de los sectores que la protagonizan y muchas veces ese mismo poder determina las relaciones económicas y políticas que moldean el funcionamiento de nuestro sistema, incluso con leyes a la medida. Nosotros queremos ir en el sentido opuesto, queremos trabajar para robustecer un plexo normativo que haga posible controlar, limitar y castigar esas prácticas en la medida, por supuesto, de la posibilidad del Estado argentino. Y esta norma que estamos debatiendo va por ese camino. Estos flujos de capitales, señor presidente, constituyen una preocupación central para los países periféricos en general y también para el mundo desarrollado. Es un tema complejo, pero de gran importancia. Por eso creo que es absolutamente relevante este debate que permite poner de relieve lo que significa la fuga de capitales y la evasión tributaria, su relación con la deuda externa, los impactos que genera, los mecanismos que se usan para fugar capitales y su vinculación además con otras actividades ilegales. Las filtraciones públicas de información financiera a las que ahora se vienen a sumar los archivos FinCEN dejaron al descubierto el extendido abuso de complejas estructuras societarias utilizadas para la fuga de capitales y el lavado de dinero. No solo Panama Papers, que tuvo mucha visibilidad en nuestro país por la aparición del expresidente Macri como usuario de esas estructuras offshore, sino también SwissLeaks, Paradise Papers, Bahama Leaks, LuxLeaks, o denuncias como las de Hernán Arbizu también en 2008, o la de AFIP durante el segundo mandato de la expresidenta, actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, por las cuentas no declaradas de argentinos en el HSBC de Ginebra. Toda esa información puso en evidencia que efectivamente existe una verdadera industria de la fuga dedicada a montar estructuras societarias en guaridas fiscales, esas jurisdicciones opacas, muchas veces llamadas paraísos fiscales, un concepto que, como adelantó el diputado Heller y ratificó el diputado Carro, vamos a solicitar que sea revisado en el título de esta norma que vamos a votar porque indudablemente no existe ninguna connotación positiva posible. Al contrario, lejos de constituir paraísos, son infiernos para los pueblos y sin dudas, señor presidente, son la cloaca de nuestro sistema económico.
También quedó al descubierto el entramado de plataformas contables y jurídicas, en muchos casos, y los más importantes, multinacionales, y la existencia de intermediarios estrechamente vinculados al mundo de las finanzas globales dedicados a facilitar la fuga y la evasión de las más grandes empresas y de las personas más ricas del mundo. Y, por supuesto, el rol absolutamente crucial de la banca global a través de su servicio de banca privada, de banca en la sombra, dedicado a captar las fortunas y ocultarlas. Se calcula, señor presidente, que en el mundo existen más de 12 billones de dólares en empresas offshore. La evasión asociada a esas prácticas está íntimamente ligada al lavado de dinero. La actividad ilegal puede ser la evasión, pero la existencia de mecanismos aceitados de lavado, junto con la falta de controles lo suficientemente efectivos, pueden permitir esconder el origen de capitales provenientes de cualquier actividad ilegal, desde narcotráfico y trata de personas hasta contrabando o desfalcos al Estado. Según estimaciones de la Red de Justicia Fiscal, la evasión le cuesta a los gobiernos más de 3 billones de dólares anuales. De más está decir que esto es determinante a la hora de entender por qué los estados, incluso en países con gran capacidad de generación de riqueza y ahorro nacional como el nuestro, no cuentan con los recursos necesarios para generar procesos de crecimiento sostenible e inclusivo. De acuerdo con nuestras estimaciones de comparar los datos que surgen de las declaraciones juradas ante la AFIP, y la contabilidad que lleva el INDEC, nuestro Instituto Estadístico, en relación con la acumulación de activos externos de argentinos, el 70% de la riqueza que los argentinos y las argentinas más ricos mantienen en el exterior no se declara ante el fisco. Es evidente que quienes participan de este tipo de prácticas, que tanto lastiman a nuestra sociedad, no deben de ninguna manera usufructuar las ayudas estatales, porque limitan nuestras posibilidades de desarrollo destinando a la fuga los recursos que deberían financiar inversiones productivas, sustrayendo ese ahorro nacional a la economía real y le niegan al Estado los recursos necesarios para brindar a nuestra sociedad las respuestas que necesita, como es tan palpable en este momento tan crítico que nos toca atravesar en el marco de la pandemia. Sería entonces sumamente injusto que quienes no participan de la responsabilidad que implica formar parte de la comunidad nacional a la hora de pagar los impuestos, saquen provecho de los recursos públicos que se obtienen mediante el esfuerzo de esa comunidad de la que reniegan. Es esa injusticia precisamente, señor presidente, lo que buscamos evitar con este proyecto en el que esperamos que todos los diputados y las diputadas nos acompañen, el objetivo de construir un país más transparente, fiscalmente más justo, económicamente más desarrollado y socialmente más igualitario. Y si me permite, señor presidente, solo un segundo nada más, porque estos temas que nos ocupan también fueron parte de la causa a quien alguien muy querido y respetado por todas y todos nosotros dedicó su vida. Me gustaría en ese sentido recordar y dejar estas palabras en homenaje a Mario Cafiero. Muchas gracias. Gracias, diputada Vallejos.